Nosotros nos dedicamos a hacer cerámicas. Vamos a cargar un quintalito cada uno nomás. Ya. Ya y seguimos. Mi abuela y mi abuelito sabían hacer la mezcla del barro, este barro que se llama arcilla. Entonces, luego de tres huecos de minas que había, sabíamos cargar yo de niño hasta joven. Entonces, yo he comprendido tal como hacía mi abuelo. Se avanzó a cargar unos 8 quintales. Aguanta hasta 3-4 meses. Primero si golpeamos y la ida. Lo mezclamos del barro de tres clases, como ya vieron ustedes, ya mezcladito, y de ahí después le cernimos golpeando y pisamos. Después ponemos en el molde de ya mismo, así de si viejitos de molde tenemos tiesto, olla, ahí mismo sacamos molde, vuelta formamos con a mano nomás olla y tiesto. Mi abuela sabía hacer así de cerámicas de todo, fondos, ollas, tiestos, puños, así platos chiquitos, todos, por eso solo viendo nomás aprende. Y al saber que habíamos pocos, contando de una mayorcita que ya está en las últimas, somos 4, unas 2 señoras más de temporada de nosotros y mi esposa, somos 4. Me da lástima a mí de este trabajo que es muy hermoso, sobre esta de alfarería, pues que quede en nada, porque si terminamos nosotros, ya se terminaron los mayores, que más antes en toda la comunidad era la tierra de alfarería, hacíamos todo el mundo de aquí. Entonces ahora que quede en nada es una pena para nosotros perder esto, porque ya estamos muy pocos que estamos dedicando en esto. Y me da una lástima de que acabe esto. Mi nombre es Carlos Ildefonso Chuquín y mi esposa se llama Tránsito Cuatis Molina.